Hola, soy Ricardo Moure, biólogo, doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador con Big Bang Ciencia. Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis escuchado en las noticias que las personas obesas tienen mayor riesgo de tener complicaciones cuando sufren la infección por el COVID-19. Y además, seguro que también habéis oído que en general hay más hombres con complicaciones por COVID. Y esto podría estar relacionado, porque los hombres y las mujeres almacenamos la grasa de forma distinta en el cuerpo. Las mujeres, si os habéis fijado, soléis acumular la grasa en los pechos y en las caderas y las extremidades por todo el cuerpo. Grasa que se llama subcutánea, es decir, que está debajo de la piel. Sin embargo, los hombres tendemos a almacenar la grasa aquí, en la barriga. Esos típicos hombres con la barriga para afuera y el culo para adentro. Pues eso. Esa grasa que llamamos visceral es muy peligrosa porque está debajo de los músculos abdominales y está infiltrada, mezclada entre nuestros órganos, entre nuestras vísceras, está cerca del hígado, de las arterias que conectan con el corazón, de los intestinos y todos los productos de desecho y los productos inflamatorios que tiene esa grasa son muy peligrosos para nuestro cuerpo y al estar allí causan mucho más daño. De hecho, se cree que esa es una de las razones por las que los hombres vivimos menos tiempo que las mujeres. Pero ojo, las mujeres también tenéis que tener cuidado, porque a partir de la menopausia, como perdéis las hormonas femeninas, comenzáis a almacenar la grasa como la almacenamos los hombres. Así que cuidado todos, a cuidarse, porque no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Muchas gracias.